Los amantes del Entroido Orensano están muy satisfechos con la gran participación que hubo este jueves de comadres. El concello quiso incorporar el pregón a este día tan importante para Ourense. Veamos. Muy boas, Ourense. Estamos aquí na Praza Maior. Hoxe comenzo o Entroido na nosa cidade. Hoxe xove de comadres. Que pasa hoxe en Ourense? Pois que reinan as mulleres. Espero que disfrutedes moito de todo este día e sobre todo desta noite maravillosa. Bueno, non fai falta decir de que vades, va desde Super Punkies, claro. As verdadeiras punkies dos 80, que tal, nena? Muy bien, muy bien. Bueno, disfrutando. Bueno, lo intentamos, te estamos entrenando para lo que nos queda. Como se os ocurrió ir de punkies? No sé, no sé como se nos ocurrió. Tiñamos que variar, porque que xa todos os anos levamos moitísimos anos festexando o Entroido, que é a festa máis grande que temos aquí en Ourense. Bueno, pues témonos que renovar, reinventar cada ano. Qué bo. Oye, ¿qué vos parece que este ano que o pregón fose o día o xoves de comadres? Me encanta, porque llevamos como 5 años y no había tanto ambiente y cada vez hay más ambiente. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, yo disfrutando de este jueves de comadres aquí en Ourense. Bueno, pues vos también, yo tenéis un poco de frío porque nos dormimos abrigados hasta arriba. Pero si hoy no hace frío. Joder. Pero si hace más frío en el fondo del mar. También es verdad, hombre, también es verdad. Encantar más tus sandales, ¿qué te crees? Que no te había visto. Sí, ¿dónde hombre? Has quitaches? Pues no sé, la verdad que vinías a un hombre por ahí en un entroido en Ourense a alguien y dicen, ay, a mí me encanta, me quiero unas. Está muy chulo, ¿qué vades? ¿Qué vades? Pues mira, vamos, espera, que quito. Quítate todo, déjame a tu piel. Será sintética, ¿no? Sí, hombre. Pues vamos de sambeiros. A verdade moito que... vos gusta ir de samba, non? A nos encanta, no ritmo, é moita cor. Levantes música este ano tamén. Home, como a todos os anos. Sí. Levamos música, elevamos raíña do Entroido. Bueno, presentamos unha raíña do Entroido, claro. Moi logrado vosto disfraz, eh? Sí, logradísimo. De... cocineros. Efectivamente. Bueno, de super chef, de que super queda así como más top, malones. ¿No? Claro. Exactamente. ¿De onde sois? Ourense. Sí. Comadres en Ourense ya a tope. Hombre, no va a ser solo Beringue, por ahí tiene que ser aquí también. Claro. Hola, por Dios, buenas Hola, noches. Guapa. Puch, puch, Elvira, ¿qué tal? Encantada. Te voy a dar, yo voy de copón, no de botellón. Te voy a dar un poco de esta bebida de que tiene el elixir del amor. Bebe. Buenísima. Exquisita. Sí. ¿Qué te transmite esta bebida, tía? Fantástica. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal está pasando hoy? Ya me siento. Bueno, y además imagínate lo que llevo aquí. ¿Lo qué? ¡Oh! No se puede ver, no se puede ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendamente, lo estamos disfrutando. Muchísimo. ¿Cuántas odes? ¿De qué va? De saber primero, ¿de qué va? ¡Ay, por Dios! Explícame cuál es el disfraz, explícame. De piano, vamos de piano. Ay, de piano, qué parvos son. ¡Ah! ¿Pero qué tiene? ¡Tiene un vibrador! ¡Tiene un vibrador! ¡Ah! Queridas boquiñas, despido este día de comadres aquí na Praza Maior con estas fermosas mariposas. Que disfrutedes moito! Arriba, Ourense! Arriba!
El Centro de Formación de Peluquería y Estética Lito Seoane también celebra su entroido entre los alumnos del centro. 11 trabajos fueron a concurso donde se valora el diseño, la originalidad y la estética. Lito Seoane, centro de estudio, hoy organiza su concurso de disfraces para ver la creatividad y yo quise poner mi toque divertido. Rosa, directora aquí del Centro Lito Seoane. Sí, encantada y orgullosa de todos los alumnos y los trabajos presentados. Eso te iba a decir, ¿eh? Porque vaya maravilla de trabajos tenemos aquí. Sí, son muy creativos, muy trabajadores, es muy fácil trabajar con ellos. Los profesores también hacen un esfuerzo muy importante de motivación y de capacidad para que creen que es el objetivo un poco nuestro, ¿no? Que ellos consigan pues sacar su propia creatividad y sus propios trabajos. Con mucha eficacia y una grandeza artística, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cuántos alumnos tenemos hoy aquí en la academia? Hoy en estos momentos están unos 60 alumnos, 60-65. ¿Tenemos por la mañana y por la tarde? Por la mañana y por la tarde, sí. Tenemos más en peluquería que en estética, pero más o menos la proporción es un 40-20, más o menos. Bueno, bien, ¿no? Bien, muy contentos. Porque luego tiene que haber trabajo para todos. Claro, pero nuestra labor es esa, que la formación sea lo más plena posible para que ellos tengan una buena inserción laboral y una buena capacidad para encontrar trabajo. Bueno, yo creo que en esto hay que seguir aprendiendo continuamente y renovándose año tras año. Año tras año, continuar haciendo cursos de reciclaje es súper importante porque es una profesión que está en continuo cambio, no podemos quedarnos estancados, es fundamental. Pavo real. Llevas todo el cuerpo pintado. Sí. ¿Cuántas horas? Desde las 3 hasta las 7 por ahí. ¿Tú eres solo modelo o también eres alumna de la academia? No, solo modelo. Y hoy te pillaron aquí. Madre mía. ¿Y no has sido cansado? No, he sido divertido más bien. Sí. ¿Te tuvieron que estar pintando así de pie tal cual? No, sentada. A ver, ¿con quién voy a hablar ahora? ¿Con Caperucita o con el lobo? Con ambos. ¿Cómo es este mix? ¿Cómo te has convertido en dos en uno? Con mucho trabajo de mis compañeros. Es incómodo. Hay que no mueves la cabeza. Los tacones, pues, son un poquito altos, ¿no? Y bueno, la capa va enganchada al pelo por dentro. Es incómoda. Bueno, un poquito. Sí, no, esto no es para el día a día, ¿no? No, para el día a día no lo recomiendo. Bueno, pues a ver por quién te encantas, ¿por Caperucita o por el lobo? Creo que por el lobo. Es de las malas. Bueno, chicas, las autoras de esta maravilla. Obra de arte. ¿Cuántas horas? Seis horas. ¿Y a quién se le ocurrió? Es que realmente no es nada concreto, es un poco en plan, me gustaba esto, me gustaba lo otro, lo fuimos juntando todo. Y nos salió esto. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis aquí en la academia? Yo llevo 2 meses ya. 2 meses. Poquito, para llevar tan poquito estas creaciones. Yo un año. ¿Tú ya más? Sí, estoy. ¿Y estáis las dos de estética y peluquería? Es que ya estudio peluquería, yo estoy en peluquería y en estética y lo hicimos entre las dos, el peinado, el maquillaje, la ropa también, todo. ¿Cómo ruge este león? ¿León, tigre? Es un leopardo, vamos, tirando a tigre de todo un poco y ruge bastante, claro. ¿Has hecho tú sola el trabajo este? Tengo otra compañera, somos tres, esta peluquería y dos estéticas. Bueno,
Mucho trabajo, ¿no? Para pintar todo esto. Bastante, bastante, pero bueno, fue bastante logrado e hicimos todo lo que pudimos. ¿Qué tiempo teníais para realizar el trabajo? 3 horitas. Bueno, no era mucho, ¿no? No, un poquito más y bueno, mejor. Pero ¿tú qué tal te sientes? Ah, yo bien, sí. Tienes ahí unos ojos impactantes. Sí. Da miedo, ¿eh? Si nos miras. Sí, un poco. Pero eres una leoparda buena, ¿no? Hombre. A ver cómo... Nos hemos colado en la trastienda con el jurado, que está deliberando. Difícil, es muy difícil, porque son trabajos preciosos, muy bonitos, muy originales, y lleva... Muy difícil, ¿eh? Es difícil valorar los trabajos porque unos son originales, otros tienen peinados mejores, otros tienen maquillajes diferentes. Es difícil valorar. Hay muchos puntos que valorar según los trabajos que sean. Bueno, también dependerá un poquito las que llevan más tiempo o menos tiempo, es decir, aquellas que llevan menos tiempo también es de valorar. Claro, en eso yo creo que, bueno, no nos damos, pues sí que nos pusimos de acuerdo al final, pero costó mucho. Valoramos, bueno, pues lo que dicen mis compañeras, se valora mucho el vestuario, se valora maquillaje, peluquería y luego también en general que el conjunto, bueno, pues que sea bonito, que llame la atención, que sea original, puesta en escena, que también es algo muy importante. Y bueno, yo creo que vamos, a la vista está que son unos pedazos de trabajos todos, claro, es muy difícil. La verdad que sí, hay que decir que las modelos iban muy nerviosas, las pobres. Que solo han trabajado mucho, se merecen de todo, o sea, se merecerían todas el premio, pero bueno, hay que elegir algunas y ahí estamos. Con estos trabajos maravillosos nos despedimos. Muchos besos, boquitas. Mis queridas y queridos telespectadores, hemos llegado ya al final del programa. Espero que hayan disfrutado mucho con este especial de Entroido que hemos dedicado con mucho cariño a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Sean felices. Chao, feliz Entroido. For that. Oh.